Y bienvenidos a este vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado para los centros de mayores del Distrito de Latina. Antes de nada, pediros perdón porque el micrófono sigue metiendo ruido y por lo tanto tengo que hacer una ecualización muy rara para que no sea molesto. Por eso me oís así. Os prometo que estoy ahorrando para comprarme otro micro. Este va a ser el primero de tres vídeos dedicados a los ochos, tanto horizontales como verticales, como simples durante el calentamiento. Adelantaros que es la combinación de tres factores. Uno, la coordinación. Dos, la relajación o song. Y tres, el peng, o la fuerza neumática que hincha el cuerpo. La primera potencia de las ocho del Tai Chi. Para la coordinación vamos a ver el trabajo de respiración. Fijaros que hago los ochos en una inspiración, una expiración. Hago los círculos o hago este movimiento igual. Y únicamente tengo que unirlos porque caen a tempo. Aquí no estoy relajando, no están saliendo exactamente los ochos, pero estoy haciendo que todo suceda a la vez. El primer paso en el aprendizaje del Tai Chi es la coordinación de los movimientos. Es la capa más básica. Las formas, tanto de Tai Chi como de los movimientos de Qigong, son el andamiaje que ponemos alrededor de nuestro Tai Chi para construirlo. Pero no son Tai Chi ni Qigong en sí mismos. Bien, pues ahora que tenemos el movimiento coordinado con la respiración, lo que vamos a hacer es utilizar esta para ralentizarlo, ¿vale? Y si estoy yendo pues voy a hacerlo ida y vuelta. Y cuando vuelvo a tenerlo coordinado, lo que hago es ralentizar el movimiento a esta nueva respiración. Recapitulemos. Primero, sincronizamos o coordinamos el movimiento. Segundo, hacemos que la respiración vaya a la mitad de rápido. Tercero, volvemos a coordinar o sincronizar el movimiento. Y ahora lo que hacemos es ralentizar el movimiento manteniendo la respiración. A partir de este punto se pueden empezar a hacer el resto de trabajos, la relajación y el peng, pero eso lo vamos a ver en vídeos posteriores. Ahora vamos a seguir con ejercicios de coordinación. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Y bajo las dos manos con las palmas al suelo. Subo con las palmas al techo. Cielo. Giro, bajo con las palmas al suelo. Subo, los dos brazos. Bajo. Y sí, me estaréis diciendo, Jesús, ese movimiento ya lo hemos visto en palma de cinabrio rojo y es con los dedos hacia el suelo y luego con los dedos hacia el cielo. Sí, pero en palma de cinabrio rojo trabajamos tendones y aquí es solo coordinación. Si queréis hacerlo trabajando tendones, perfecto. Pero no es necesario. Lo que sí que vamos a hacer es hacerlo hacia los lados.
Por supuesto que este ejercicio se puede complicar muchísimo más trabajando hacia los lados. Tranquilidad, que no es necesario. De frente. En los dos sentidos, eso sí. Bien, y si queremos trabajar la relajación, que insisto, si la coordinación todavía la tenemos pachucha, no trabajamos aquí la relajación. Si el ejercicio nos sale sin problemas, podemos empezar a trabajar la relajación. Pero ojo, si lo hacéis muy rápido, apretad los puños, porque si no, la sangre se va a las manos y luego es molesto. Bien, espero que os haya gustado este vídeo introductorio y nos vemos en los próximos vídeos de Todo Tai Chi.